11:45 minutos. Por la otra línea, mi querido Martín Morel, está Nelson Ramos. Y no lo hemos llamado básicamente por los tres goles que usted le hizo en el clásico. Yo le dije a Nelson, contactemos a Nelson Ramos porque Nelson va a jugar mañana sábado su último partido como profesional. Y yo creo que Nelson se merece una atención del supercombo del deporte por su bonita carrera, su brillante carrera y sobre todo por su señorío, porque si hay alguien para destacar en ese aspecto como jugador de fútbol ha sido Nelson Ramos. De modo que, Nelson, bienvenido al Supercombo del Deporte, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gran saludo para ustedes, para Martín, un gran abrazo y para todos los oyentes. ¿Mañana se despide? Sí señor, mañana es mi último partido como profesional en Colombia. Se me dio la linda oportunidad de hacerlo en Popayán, ciudad que me dio la primera posibilidad de arrancar mi sueño. Y bueno, esperemos que mañana nos despidamos con una victoria, y por qué no, por ahí tenemos el chance de poder clasificar y que de pronto pues, claro, no sea el último y no que nos queden unas fechitas más, pero es un milagro que pueda pasar, pero hay que lucharlo y buscarlo. Claro, claro. Salude a Martín Morel, que está con nosotros hablando de los clásicos, Nelson. No, a Martín, un gran abrazo. Creo que acá el cariño deportivo Cali, uno como jugador siempre deja huella. Los clásicos se deja huella y él la ha dejado acá. Independientemente, como te decía, es un partido de tres puntos, pero es un clásico que uno siempre lo quiere ganar. Ellos ese día nos dieron esa linda posibilidad. Hoy América por ahí ha tenido las posibilidades de ganarlos también, pero no, desearle a él también, sí, pues en su carrera, en lo que está haciendo en este momento. ¿Cuál gol te dolió más, Nelson, de los tres que te hizo Martín Morel en ese clásico? No, los tres fueron muy especiales, porque fueron diferentes, ¿no? Uno fue el de tiro libre, el otro por ahí fue chilena, y el otro fue en mitad de campo, entonces yo creo que uno poder dimensionar cualquiera de los tres goles, para mí los fueron grandes goles, era una gran pegada y ahí lo demostró. Don Martín Morel en territorio argentino, salude a Nelson Ramos que está ya prácticamente anunciando su despedida. ¿Cuántos años, Nelson, en tu carrera? 20 años. 20 años, Martín, ¿cómo te parece? Bueno, un placer, un gusto saludar ahí a Nelson. Nelson, buenos días. Y bueno, ahí estuve siguiendo un poquito un tiempito atrás que Nelson ha anunciado que iba a ser su último año como jugador profesional. Y bueno, Nelson, he hablado con muchos amigos en común que él tiene, que me han dicho que Nelson, ante todo, es una gran persona y un gran profesional, lo demostró toda su carrera. No cualquiera tiene 20 años de trayectoria en el fútbol profesional. Nelson lo supo llevarse, lo supo ganar, es un jugador internacional, ha jugado en el exterior de Colombia, ha vestido la camiseta de su país, y no cualquiera viste la camiseta de su país. Y bueno, Nelson lo supo llevar con sus buenos modales, con sus valores, con su profesionalismo. La verdad que va a quedar en la memoria de todo el hincha de fútbol colombiano su paso por el fútbol profesional. La verdad que le deseo lo mejor, que disfrute su último partido y que siempre va a ser recordado, y que desearle lo mejor de los éxitos en lo que se proponga después de que se retire. Ale Nelson. Sí, yo creo que nosotros en el fútbol seamos huella. Qué bonito ayer ver el clásico Medellín Nacional, donde las dos barras estuvieron, donde hubo un ganador, donde acompañan. Ojalá pueda volver a Cali, ahora que estamos viviendo acá, donde tengo mi escuela de arqueros, donde la semana pasada me gradué como director técnico, de que estos dos equipos que son referentes de la ciudad, como Cali y América, pueda volver al estadio. Ese tema familia, ese tema hincha, no duela el que esté con la camisa de Cali, que no duela el que esté con la camisa de la América, y yo creo que sería una linda fiesta. Ojalá en un futuro se pueda,
y que estos equipos vuelvan, ¿no?, a estar allá en esa parte alta donde siempre han logrado cosas importantes. Qué buen mensaje de Nelson, porque la gran tristeza que nos agobia a todos es que vamos a estar solos. Vamos a estar sin el hincha. Y esa es una fiesta sin música. Y eso es muy, muy triste, muy, muy lamentable. Le voy a hacer la pregunta a los dos, empezando por Nelson. ¿Qué le deja al fútbol? No, a mí me deja muchísimas cosas, pasajes por equipos como Deportivo Pasto, Deportivo Cali, que hice mis divisiones menores acá, y estoy agradecido con los preparadores de arqueros que tuve. No me puedo olvidar, Saulo Hernández, Carlos Portela, Jorge Rayo, Otoniel Quintana, Pedro Antonio Zape, que es mi papá, creo que mi papá en esa posición. Entonces, uno no se puede olvidar de eso, de los momentos lindos. Algo que sí hoy que estoy viviendo es las, como siempre lo he dicho, ¿no?, las materias que nunca te enseñan cuando uno está creciendo, el retiro y las lesiones, porque yo lo viví, lo estoy viviendo ahora, el retiro, viví el tema de las lesiones cuando uno se convierte en un cero a la izquierda, y eso no le enseñan a los niños. Y hoy que tengo la posibilidad de ser técnico, creo que son de los mensajes que le diría a los muchachos, cómo se va a preparar para el retiro. Sí, me dolerá mañana de pronto ya no jugar, pero sé que hoy tengo un diploma en el cual puedo empezar a buscar trabajo, empezar a crecer como director técnico. Y eso es la enseñanza que uno hay que hacerlo, no a un muchacho de 20, 22 años, pero que sí nos podamos capacitar, porque 20 años vividos en cancha, Martín lo puede decir, concentraciones, peleas, ganancias, partidos de seguidos perdiendo, finales ganadas, finales perdidas. Todo eso es la idea de que uno pueda transmitirle a los jóvenes, porque a veces no todas las veces se gana, ni tampoco todas las veces se pierde. Llega el momento en que cambia tu camino. Eso es. Y a Martín, ¿cuántos años hizo de carrera y qué le dejó el fútbol? Yo tuve 12 años de fútbol profesional, en el cual a mí me ha tocado llegar al fútbol profesional de grande ya, a los 25 años. Y no, la verdad que a mí me dejó muchos amigos, muchos maestros, en el cual donde me enseñaron el camino de que era estar en el fútbol profesional. Como bien dijo Nelson, yo he pasado lesiones gravísimas, como ligamento cruzado, dos años seguidos. Volví y a los 3 meses me volví a romper lo mismo cuando estuve en Cúcuta, ya al final de mi carrera, y eso fue lo que me retiró. En el 2012 tuve una rotura de tendón de Aquiles, en el cual para el jugador de fútbol son gravísimas lesiones. Y bueno, y eso me llevó a ser, digamos, como mejor persona, porque muchos dicen, ¿tuviste mala suerte? No, no tuve mala suerte. Supe ser fuerte de la cabeza y me pude superar esas graves lesiones, en el cual donde te dejo un aprendizaje, donde, como dijo Nelson, en el fútbol tenés buenos momentos, malos momentos, y en los malos momentos donde uno más fuerte tiene que estar, donde más tiene que ser fuerte de la cabeza y tratar de saber superar esos momentos difíciles. Hemos pasado momentos de felicidad, momentos de tristeza, pero bueno, eso es lo lindo que deja el fútbol. Lo más lindo que deja el fútbol son enseñanzas, valores y amigos. Y bueno, y eso hay que tratar de dejarle a los más chicos que se vayan preparando también. Yo creo que hoy el tema del jugador de fútbol cuando se retira hay que prepararlos. Ya los últimos años de su que va llegando a su retiro, hay que prepararlos psicológicamente de cómo es. Acá en la Argentina se están haciendo digamos, cursos de charlas de exjugadores para los más chicos, donde ya lo van preparando para el retiro. Hay muchos jugadores donde no han tenido ese apoyo psicológico ya llegando al final de su carrera, que lo han llevado a tomar determinaciones de quitarse la vida, como el último que pasó fue el uruguayo, el Morro García. Entonces, ahí es un momento donde
hay que ayudarlo a los muchachos. Recuerdo una charla, un reportaje que escuché a Sebastián Méndez, que dirigió el Cúcuta Deportivo, donde dijo, le preguntaron qué le diría a un jugador cuando se retira. Y él lo primero que dijo, y me quedó marcado, que pida ayuda. Que pida ayuda porque es bravo, y en lo personal es bravo cuando dejas de jugar, que perdés el vestuario, ya no te levantás todas las mañanas para ir a entrenar y es como que te falta algo. Entonces, a mí en lo personal me pegó duro, ¿no? Cuando me retiré me pegó duro y bueno, gracias a Dios pude salir de ese mal momento psicológico que me había pegado de dejar el fútbol, pero bueno, gracias a Dios lo pude superar. Sí, entre otras, Nelson nos decía ahora la tristeza de no tener en este clásico público, y anoche en Argentina estamos lamentando lo que pudo haber terminado en una nueva tragedia, la suspensión del partido de Boca con Gimnasia o Gimnasia Boca, con lamentables incidentes y una tristeza más que embarga. En uno porque no tenemos público y en otro porque el público no cabía dentro del escenario, una cosa absurda. Nosotros hemos dicho siempre, desde lo dialéctico, clásico es clásico. ¿Por qué no lo quitamos de la teoría y ustedes que lo vivieron, qué es? ¿Cómo se explica desde ahora del sentimiento, desde el juego, por qué clásico es clásico, Nelson? Es totalmente diferente. No se juegan solo tres puntos. Se juega mucho el nombre, el respeto por su club, porque es una ciudad linda, Cali, donde, como vuelvo y te digo, son dos equipos de hinchadas muy bonitas, de hinchadas que han apoyado siempre a sus equipos. Que uno no quiere perder, ¿no? Pero bueno, son momentos hoy los que están viviendo totalmente diferentes. Cali, una situación compleja, nuevo técnico ahora otra vez, es técnico en un semestre. América con un proceso y unas ganas de poder asegurar esa entrada a la final. Pero esos tres puntos van a valer muchísimo. Como vuelvo y digo, lastimosamente tendrá que ver todo por televisión porque no se va a ver una fiesta afuera. Nadie puede obligar a nadie a ser equipo del que uno es hincha, pero bueno, desafortunadamente ojalá cuando vean ese partido así la gente tome un poquito de conciencia y que el otro año pueda ser un clásico con las dos barras en el mismo estadio, ¿no? Y Martín, ¿por qué clásico es clásico desde el juego, desde el fútbol? No, más allá por el clásico, por la rivalidad, tanto son dos equipos muy reconocidos en lo que es Sudamérica y Mundial, por la historia que tienen, por la calidad de jugadores que han pasado por ese club, que han sacado. Y bueno, y en el clásico, uno siempre cuando comienza la temporada, lo primero que mira el fixture es qué fecha se juega el clásico. Eso le podés preguntar a cualquier jugador y te va a decir lo mismo. Cuando uno comienza la temporada y lo primero que mira es qué fecha se juega el clásico. Y lamentablemente lo que hoy está pasando de jugar sin público, más un clásico por la dimensión que se vive, por lo que genera el Deportivo Cali y el América, la verdad que es una pena. Pero bueno, yo creo que los disturbios de los últimos clásicos han llegado también a que se cobre víctimas fatales en la hinchada del Deportivo Cali y la de América, y eso la verdad que no le hace bien al fútbol. Se tiene que vivir como una fiesta, que lo que es el clásico es una fiesta, más como se vive ahí en la ciudad. Es una ciudad muy linda donde si el clásico hay gente, va a quedar muchísimo mejor al espectáculo, y bueno, hoy lamentablemente lo que se está viviendo en la sociedad, en el mundo, ¿no? Lleva a estas cosas, a que se juegue sin público y el fútbol sin público. Ya se vio, ya se notó en la pandemia que ver un partido sin gente no es lo mismo que el folclore en las hinchadas. Sí. Y bueno, lo que pasó anoche en Argentina, acá con Boca y Gimnasia, la verdad que no le hace bien al fútbol y lamentablemente
Espero que no pase más, pero si las cosas siguen así, va a seguir pasando, se va a ir cobrando víctimas fatales, donde solamente es un juego, donde hay que divertirse. Uh-huh. Y nada más, la verdad es que hoy un juego está llevando, se está viviendo la gente muy loca lo que es el fútbol, y la verdad que no se está dando cuenta que el fútbol es lo más lindo que hay. En vez de ir a divertirse, se van. Cierto. Se van a matar a un estadio por la camiseta. Correcto. Una pregunta concreta para Martín Morel y para Nelson Ramos. Concreta para una respuesta concreta. Porque las que yo hice no fueron concretas. No. O sea, más de una respuesta de sucinta, pues. ¿El clásico vale el cómo del juego o sencillamente el resultado, Martín? No. Si se puede jugar bien, sería mejor. Más chance va a tener de ganar jugando bien que jugando mal. Pero bueno, el resultado siempre es... el clásico se gana como sea. No me gusta esa palabra, se gana como sea, pero es así. Pero si se juega mejor, mucha más posibilidad de ganar vas a tener. Perfecto. Para Nelson Ramos, da igual interrogante. No, el clásico uno tiene que ganarlo, ¿no? Esa es la insignia, a veces, como lo dijo ahí Martín, jugando bien, jugando mal, pero ahorita en esos dos partidos anteriores pasaron cosas rarísimas en el clásico Santa Fe Millonarios, que también lo jugué, Medellín Nacional también se voltearon esos resultados de repente, pero bueno, ganó solo uno, pero ojalá gane uno, ¿no? A veces cuando sale empate queda uno como con ese sinsabor, pero ojalá gane uno los dos, pues bueno, de mi parte, ojalá lo gane el América. Nelson, ¿mañana no te saca nadie un tiro libre? No, mañana con Carachito, que estamos aquí en Boca, hay que tratar de terminar con un golcito, tenemos 11, esperemos poder llegar un hito más, pero sí, vamos a intentarlo mañana. Eso, porque Nelson los tapó, pero también los metió. ¿Morel alguna vez en la vida le tocó tapar? No, pero me hubiese gustado. Así cuando en los entrenamientos, en los reducidos, me gustaba tapar y bueno. Así que me hubiese encantado, pero no me daba la estatura. Bueno, Martín, a través del Supercombo del Deporte de Radio Red 1200 AM de RCN Cali y redes sociales, despida futbolísticamente hablando a nivel profesional a Nelson Ramos, bien pueda. Bueno, no más, Nelson, desearte lo mejor en lo que propongas después de este año, para el próximo año después de que termine ese torneo. Pero bueno, disfrutar tu último partido. Mucha gente va a estar viendo, está pendiente de tu retiro. Mucha gente está pendiente de la gran carrera que hiciste en el fútbol profesional. Ha dejado huella imborrable por los equipos que pasó. Y desearte lo mejor. Nos hemos enfrentado, cada uno defendió su camiseta, más allá de las cargadas que pobre Nelson de la parte del Deportivo Cali, pedirte disculpas, porque por ahí hay cosas que se dicen que a uno lo hiere, digamos, me ha pasado a mí también, que a uno lo hiere atrás de una pantalla, se olvidan que hay una persona donde hay cosas que a uno no le gusta, que le hiere. Pero bueno, de mi parte, mandarte un fuerte abrazo, felicitarte por la gran carrera que has hecho en el fútbol profesional y bueno, desde acá que tengas lo mayor de los éxitos y bueno, en tu último partido, si te queda un penal, un tiro libre, que lo pueda convertir. Te mando un fuerte abrazo, éxitos en lo que viene y bueno, bendiciones para todos ahí. Gracias Martín, a ustedes por la llamada. Sí, este es el fútbol que vive momentos lindos y todo eso, y eso me recuerda muchísimo. Vuelvo y le digo a muchas personas, a veces todo este clásico, y hoy le muestro a los arqueros de que seguí jugando. Hay a veces resultados que la gente lo sigue recordando, pero ahí es donde uno tiene que ser fuerte. El otro año yo llegué a Millonarios, y después de que salvamos a la América del descenso, porque lo estábamos peleando en ese año. Después se me vinieron las alegrías con Millonarios,
de haber quedado campeón, de llegar a una selección Colombia. Entonces, ese es el mensaje que uno, digamos, también le transmite a los arqueros, que no renuncien. Mira el clásico Manchester United y Manchester City, De Gea también recibió casi los mismos goles que yo, y están en un fútbol que uno sueña, y soñé siempre estar. Entonces, así es esta carrera, y no, te agradezco por ello, y como te decía, en el fútbol seguimos siendo amigos, seguimos aportándonos lo que más se pueda por toda nuestra experiencia. Martín, abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Nelson, gracias por todo. Gracias por la carrera, gracias por todo lo que le ofreciste a los equipos en Colombia, no solamente a los de la comarca, y que lo que venga sea mejor. No, amén. A ustedes por la llamada, por los deseos, y bueno, muchísimas gracias por este tiempo que me han dedicado. Bueno, Martín Morel, ex Deportivo Cali, sí. Nelson Ramos, ex América, que hoy se retira, bueno, mañana se retira del fútbol, si no logra la clasificación. Que dice que queda un hilito ahí. Y si vuelve a salir un 6-3 mañana, pues bienvenido. Sería fantástico. Sería ¿a favor sería de quién, doctor Escobar? No me interesa de quién. No me interesa de quién. No, ya seguimos hablando del clásico. Muchachos, 12-6 minutos. Se dice América, yo no digo de ninguno.